Hoy día somos 100.000 esperanzas, 100.000 oportunidades, 100.000 sueños que empiezan a hacerse realidad. Y como lo dijo Jaime, esto empezó con una meta de 25.000. Cuando llegamos a gobierno en el 2011, pensábamos que podía ser 5.000 anuales, de tal manera de cumplir las 25.000. Pero poco a poco en el camino hemos aprendido que podemos ser más ambiciosos y multiplicar esto, este gran proyecto, y convertirlo en 100.000. Convertirlo en 100.000 y que siga para adelante, porque es apostar por los jóvenes, es apostar por el futuro del país. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando empezamos con Nadine, nos dimos cuenta, porque también somos familia provinciana de Ayacucho. Venimos, ella viene de Colta, yo vengo de Yolo. Y la decisión de nuestros abuelos y nuestros padres de apostar por la educación nos transformó, nos cambió la vida. Y creo que esa oportunidad también se la merecen ustedes. Es por esto que sueño en que este programa continúe expandiéndose. A nosotros nos tocó construir un sistema nacional de becas. Cuando llegamos a gobierno, habían aproximadamente 300 becas, 300 jóvenes que estudiaban, pero la mayoría de los 300 estaba financiado, pagado por embajadas, pero por el Estado no. Decidimos cambiar eso, no estar pidiendo por favor a las embajadas, sino construir nuestro propio sistema nacional de becas que apostara por los jóvenes. Lo hemos construido y hoy día lo que nos dan las embajadas es marginal. Hoy día lo fuerte está en que hoy día estamos trabajando como Estado y estamos construyendo estas becas. Jaime mismo es también producto de una beca. Juan Pablo, beca. Raúl Choque, también es beca. Ellos también tuvieron su oportunidad. Claro, a ellas se los dieron el Banco Mundial, me parece, ¿no? Entonces, pero organismos multilaterales. El Estado no apostaba por las becas, porque políticamente no era rentable, según los políticos tradicionales, apostar por la educación. Nosotros podemos demostrar que esta es la principal inversión en el país. El Perú, desde que se inicia como república, es más, antes todavía, cuando éramos colonia española, se transformó, dejamos de ser un país agrario, un país que en la época de los incas apostaba por la educación, por los amautas, a transformarse en un estado minero, y donde la educación no era una inversión, sino un gasto. Solamente unos cuantos accedían a la educación, porque para que el Perú funcionara como país minero, no necesitaban a la gente instruida para sacar oro del socavón o para sembrar en el campo. No necesitaban que la gente tuviera estudios superiores. Por eso bastaba con la educación primaria y la secundaria. Qué equivocados hemos estado como peruanos, como Estado, durante décadas, durante centurias. Hemos abandonado la educación y llegamos a estar entre los países que invierten menos educación en el mundo, pensando de que el Perú puede seguir avanzando vendiendo recursos naturales al exterior y comprando todo lo que necesitamos con la plata de los minerales. Por eso es que hoy día tenemos de todo, estos drones, celulares, filmadoras, etcétera, pero nada de eso se construye acá, todo eso viene de afuera, porque no hemos aprendido cómo se trabaja esto. Y eso es lo que marca hoy día la modernidad, lo que marca la diferencia entre un mundo desarrollado y de oportunidades y un mundo subdesarrollado y sin oportunidades, en la oscuridad. Por eso nosotros queremos cambiarlo y empezar el cambio con los jóvenes, porque los adultos ya nos hicimos en la vida, pero ustedes son como unas plantitas que recién van a florecer. Él tiene todo un futuro, y su futuro
está ligado al futuro del país. Así que decidimos cambiar. Hemos empezado a construir un nuevo país, un país que pueda ser desarrollado, un país que pueda competir con Europa, con los principales países y sin complejos de inferioridad. Un país en el cual miremos al resto del mundo de igual a igual. Eso solo se puede hacer con la educación. Eso solo se puede hacer cuando tenemos un conocimiento en la cabeza y una idea y un sueño y una esperanza. Y eso es lo que queremos construir. El Perú tiene casi 1.200.000 peruanos en la extrema pobreza. Y tiene poco más de 6 millones de peruanos pobres. Y esos peruanos siguen replicando la pobreza de generación en generación si no tienen educación. Si se mantienen en las condiciones del pasado, seguiremos reproduciendo pobres. Pero si damos impulso a este proyecto, a este programa, a esta política, dentro de pocos años estaremos liderando América Latina y lograremos conquistar el mundo. Es por esto que hoy día hemos tocado carne en intereses económicos, intereses que ya existen en el país, que no postulan a la presidencia de la República, que meten operadores en el Congreso de la República, que capturan las comisiones de educación, de economía, para que todo siga igual, sin que cambie. Hablan del cambio, pero no cambian. Esos intereses económicos los hemos tocado con ustedes, porque hemos abierto algo así como esa lámpara de Aladino donde sale el genio, que es la educación, que es la tecnología, que ya no puede estar embotellada ni encapsulada. Hoy día lo estamos abriendo para la gente que quiere estudiar. Beca 18 y todo el conjunto de becas que hemos puesto a disposición de ustedes. Un conjunto de becas entendiendo la realidad en cada zona. Beca para los chicos del Braen, beca para los que quieren seguir la carrera de docencia, beca para los que no estudiaron o no terminaron la secundaria porque tenían que trabajar y que hoy día que tienen familia necesitan saber algo más, porque si no están sobreviviendo y tienen carga familiar. Por eso creamos la beca doble oportunidad y un conjunto de becas, beca para los que salen victoriosos, airosos y con notas excelentes del pregrado y sienten que el pregrado les quedó chico y quieren seguir una maestría, ya no en el país, sino fuera del país. También les damos la beca Presidencia de la República, la beca Excelencia. Y así como este muchacho que he premiado, que viene de Harvard, tenemos otros chicos en Europa, tenemos chicos en Australia, tenemos chicos en Estados Unidos y en diferentes países del mundo. Eso le estamos dando porque jamás un joven de familia pobre hubiera podido salir a estudiar al extranjero. Hubieran salido de repente a buscársela al extranjero, pero no a estudiar. Esa es la gran transformación que estamos haciendo. Una revolución en el país, una revolución en la educación. Y eso es lo que está transformando el país y genera muchas veces el encono, la envidia y el odio de intereses económicos que quisieran que no se hubiera hecho esto, que quisieran que estos más de 3 mil millones de soles que se ha invertido se hubiera invertido en otras cosas y no en la inteligencia de los jóvenes. Eso ya nadie se los puede quitar. Una vez que se les entregó el conocimiento, nadie se los va a poder quitar. Más bien por el contrario, hay que defenderlo. Porque para nosotros fue un gran trabajo vencer las resistencias en todas las cosas que hubieron para llegar a estos programas. Intereses económicos que hoy día pierden mano de obra barata para diferentes actividades. Pero el Perú está ganando ciudadanos que van a transformar la patria. Desde ese tipo de intereses hasta intereses de
ciertos centros educativos que no calificaban para las becas y que querían que de todas maneras entraran. Hemos tenido que vencer la barrera idiomática, porque muchos jóvenes, su primer idioma es el quechua, aprendieron el castellano de grandes y ahora tienen que aprender otros idiomas. Todo eso hemos tenido que avanzar. Y hemos construido un sistema nacional y que hoy día tiene 100.000 becarios. ¿Qué es lo que le corresponde al siguiente gobierno? Nosotros hemos construido el coche y lo estamos haciendo avanzar con 100.000. Que el siguiente gobierno invierta y ponga 200.000 más para que al bicentenario tengamos 300.000 jóvenes. Jóvenes transformando el país, mejorando las condiciones de nuestros padres, nuestras madres, nuestra familia, de nuestras raíces andinas, amazónicas, costeñas. Y así tenemos que seguir avanzando, porque este programa nadie lo debe parar. Ustedes, chicos y chicas, ciudadanos del país, deben sentirse orgullosos de que hoy día este Sistema Nacional de Becas tiene una serie de enfoques. Aquí tenemos aproximadamente 50-50 en género. Tenemos 50% chicas que están estudiando y 50% jóvenes que están estudiando. Hemos ido a todas las regiones del país. No hay una sola región que se escape de beca 18 y de cualquier otro tipo de beca que tenemos, de beca licenciados, etcétera. Llegamos a todos los distritos del país, a los más humildes, estamos llegando con el Sistema Nacional de Becas. Es decir, el Estado está entrando por primera vez desde que somos repúblicas a tu distrito, a tu provincia. Y no solamente a cobrar impuestos como se hacía antes, sino ahora a traerte una oportunidad. Este es un gobierno que quiere construir oportunidades para el futuro de la patria. Muchas gracias a todos ustedes, querida Beca 18. ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias!